Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy es un día muy, pero muy especial porque les tengo una noticia muy interesante y sorprendente que todos estábamos esperando desde hace muchos meses. Y bueno, esta sorpresa es que tenemos al grupo completo. Ok, hoy por fin se conocieron los amigos que nada más se habían visto en las clases virtuales. Ya por fin se conocieron, están disfrutando, están muy felices. Y bueno, están muy felices conociéndose, disfrutando. Vamos a ver qué tan felices se ponen porque hoy tienen examen. Así que a ver cómo les va en su examen, chicos. Pero tienen que ser muy contentos, ¿verdad? Bueno, entonces, cuídense mucho, nos vemos después. Saludos, chicos. Bye. ¿Cuántos niños y cuántas niñas somos? Porque, ¿qué creen? Siempre contamos y llegamos hasta el 10, pero hoy son más de 10. ¿Okay? Contamos primero a las niñas, ¿sale? A ver, ayúdenme. Una, dos, rapidísimo. Ok, muy bien. Todavía no le den la vuelta porque todavía no les he dicho nada de las
de número, ¿eh? Todavía no le den la vuelta, ahí espérenme. Dale la vuelta otra vez, ¿eh? Ahí, así nos esperamos. Eso, muy bien. Rápido ya, los que siguen. Rápido, chicos. Eso todavía no lo estamos haciendo, ¿eh? Voltealo. Sí, los que ya pagaron, espérense a que los demás también terminen. ¿Dónde dice gato? Tú dime. Enciérralo entonces. No, no encierres el dibujo, encierra la palabra. ¿Cuál palabra dice gato? Déjala así, pero encierra la palabra. Déjala así, ese círculo al gato. ¿Dónde dice gato? Entonces enciérralo. Y así es con los otros dibujitos. Encierra la palabra. A ver, esa dice escuela. ¿Dónde dice escuela? ¿Cuál es la palabra? ¿Seguro? A ver, enciérralo. A ver. Bien, sígueme. Y luego la parte de abajo, dice. Ya, hágala, dime. ¿Ya? Ok. A ver, eso, muy bien. A ver, te faltan los pericos, ¿cuántos dice? 8. ¿Hazlo? ¿Y son todos? No sé, tú tienes que contar por eso. Ok, vamos. Para saber cuántos vas a colorear tienes que contarlos muy bien. Ok, ahora ¿cuántos gallos? 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Diego, no estés jugando y hazlo ya. A ver, dale la vuelta primero porque la tienes al revés. No dice 9, dice 6. ¿Ya? ¿Cuántos gallos decía Mateo? ¿Y cuántos coloreaste? Alice, ¿cuántos gallos dice que coloreé? Aquí tiene el número, amiga, ¿cuántos? 4. Ya coloreaste más de 4. Fíjense bien. Haz lo mismo con las vacas, ¿cuántas dice? Coloreé 6 vacas. Y acá, con los pericos, coloreé ese número. Sí, pero ¿cuántas dice? A ver, déjame ver. Bien. Pero decía nada más 4 gallos, ¿eh? Ok, muy bien. Andric, 6 vacas. Luego, ¿cuántos gallos? Ah, pues hazlo. Llevas 1. Vamos, muy bien, muy bien. Síganle. ¿Cuántas vacas dice? ¿Qué número es ese? No. Ajá. Ahí me esperas, ahí. Ok, pasamos a la pesca. A ver, eso, muy bien, a ver. Te faltan los pericos, ¿cuántos dice? 8. ¿Hazlo? ¿Y son todos? No sé, tú tienes que contar por eso. Ok, vamos. Para saber cuántos vas a colorear tienes que contarlos muy bien. Ok, ahora ¿cuántos gallos? 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Diego, no estés jugando y hazlo ya. A ver, dale la vuelta primero porque la tienes al revés. No dice 9, dice 6. ¿Ya? ¿Cuántos gallos decía Mateo? ¿Y cuántos coloreaste? Alice, ¿cuántos gallos dice que coloreé? Aquí tiene el número, mira, ¿cuántos? 4. Ya coloreaste más de 4. Fíjense bien. Haz lo mismo con las vacas. ¿Cuántas dice? Coloreé 6 vacas. Y acá, con los pericos, coloreé ese número. Sí, pero ¿cuántas dice? A ver, déjame ver. Bien. Pero decía nada más 4 gallos, ¿eh? Ok, muy bien. Andric, 6 vacas. Luego, ¿cuántos gallos? Ah, pues hazlo. Llevas 1. Vamos, muy bien, muy bien. Síganle. ¿Cuántas vacas dice? ¿Qué número es ese? No. Ajá. Ahí me esperas, ahí. Ok, pasamos a la pesca. Muy bien. No la muevan. Ok. Sí, está bonita, apúrate. Oye, el número va aquí, mira, en el cuadrito. Ahí voy. El número va aquí, tienes que escribir el número. Chicos, el número lo escriben en el cuadrito blanco. Algunos se les está olvidando escribir el número. Bien. Ya le dije que en esta parte. No sé, cuéntalo bien tú. Yo no les puedo ayudar en el examen. Ok. Ya pues, no digas. Tú escríbelo ya. Bien, pero esos no se colorean. Tienes que colorear el número. Los peces no se colorean. Ya déjalos así, pero resuelve el número. ¿Ven? ¿Sí? Voy. Diego, rápido, por favor. Eso. Dice que cuántos gallos. Aquí está el número. ¿Cuántos gallitos? ¿Cuántos? Este, ¿qué número es este? 4. 1, 2, 3, 4, los coloreas. No, ahí déjalo, lo vas a ocupar.
escríbelo. Ahí voy. Escríbelo, Master, sí, esa es la correcta. Ok, y en la parte de hasta abajo, donde hay unos números más negritos y unos cuadritos en blanco, ¿qué crees? Que ahí yo le he puesto todos los números. Yo le he puesto todos los números, pero algunos se me cayeron. ¿Me ayudas a ponerlos tú? Escribe los que me faltaban. Allá está el 1, ¿cuál sigue al lado del 1? Ponga el 2, luego así el 3 y así. Al lado del 1. Por eso, no está el 2, tú lo tienes que poner. Es que yo no dije que nunca con eso, dije con lápiz. No, porque van en línea. Aquí va el 2, acá va el 3. No, sí dijo Pato. Y pues bueno, eso sería todo. Espero que estén muy bien. Les mandamos un abrazo a todos los compañeritos que están desde casa trabajando. Los esperamos para que se puedan integrar aquí al salón con nosotros. Y pues cuídense mucho. Digan adiós, chicos. ¡Adiós!